estaba cumpliendo la información, tuve la suerte de conocerlo y además lo hicimos miembro honorífico de los espartanos porque se lo merecía. Era su persona. Este ser humano se llama Raúl Martín. Un fuerte aplauso para él. Raúl, mi placer para ti. Hola, hola pueblo soberano. Aquí Raúl Martín de Madrid. Parlo català si voleu, però em sembla que debo... Mejor en español, vale, bueno. El catalán también es una lengua muy bonita. Bueno, bueno, pueblo soberano, estoy aquí para transmitiros un mensaje de amor, pero sobre todo un mensaje de lucidez. Se ha hablado mucho de una guerra que está en todos los telediarios, en todos los noticieros, en todas las radios, en todos los periódicos, una guerra cuyo lugar, cuyo topónimo no voy a nombrar, porque ya sabéis de qué guerra estoy hablando. No quiero hablar de esa guerra. Me niego a hablar de esa guerra porque es una guerra globalista diseñada por ingeniería social para manipular a la gente. Y por tanto no voy a nombrar ese nombre, pero sí voy a nombrar otras guerras vigentes. ¿Sabéis cuántas guerras ahora mismo, actualmente, se están disputando en el mundo? ¿Cuántas guerras vivas están matando a millones de niños cuyas vidas son silenciadas y olvidadas? ¿Alguien me sabría decir el número de guerras actuales en el mundo? Sí, una. Pues hay 61 guerras actuales en todo el planeta Tierra. Hay 61 conflictos bélicos donde mueren civiles, mueren militares y donde muchos niños maltratados son por dos motivos, porque son silenciados, sus muertes son silenciadas y su calvario y su tortura también lo es. Y yo quiero reivindicar la memoria de esos niños, los conflictos bélicos, el conflicto de Tayikistán con Tayikistán en el Asia. Quiero reclamar aquí la atención por todos esos niños muertos en los conflictos bélicos de México. Hay una guerra entre los cárteles de la droga, despiadadamente se están matando y utilizan a los niños en chantajes y secuestros. De esos niños no se habla en los telediarios. Y eso es una vergüenza. La gente está prestando atención a la misma guerra de siempre y se ha olvidado de esas otras guerras que pasan en África, que pasan en lugares del mundo que nadie quiere ver, y yo quiero reivindicar. ¿Y cómo todos juntos podemos dar nombre a esos niños que no tienen nombre, pero que tienen sentimientos, que tienen alma? Igual que los hijos de todos los hijos, que ese hijo que está con su madre, esa madre que tiene que llorar al hijo muerto, asesinado, silenciado por las instituciones internacionales, por los organismos que deberían dar voz a todos los niños. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta falsedad! ¡Cuánta infamia! Hay que hablar, y lo único que podemos hacer ahora mismo a nivel, lo que es en el plano de la calle, es esto mismo que os acabo de decir, hay otras guerras silenciadas. Y hay otros conflictos bélicos silenciados. Hay otros enfrentamientos a los que vamos a dar nombre. Por tanto, esta Plaza de Cataluña, desde hoy, se va a bautizar. ¿Cómo la vamos a bautizar? Plaza de los Niños de Otras Guerras. ¡Gracias! Muy bien, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias. 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 Bien.